esfuerzos más importantes que AECA Costa Rica está haciendo para mejorar el valor de sus contribuciones, las de sus miembros en la sociedad costarricense, es la incorporación del modelo de los premios AECA de la crítica. La primera edición está programada para este año y a principios del 2023 estaremos haciendo entrega de los premios en 10 categorías que deciden los miembros de AECA mediante una votación secreta pero razonada. El comité es presidido, coordinado por María María, pero también cuenta con la participación del crítico, poeta y ensayista costarricense Alfonso Chase. Bueno, es una gran oportunidad, Juan Carlos, poder compartir sobre eso porque es algo nuevo. Es algo nuevo que nos asombra, nos enorgullece como miembros de AECA y trae valor, trae debate. Este es un país un poco tibio a nivel de crítica. En general se tiene la posición de quedar bien. Me da pena, pero eso es lo que yo creo, la posición de quedar bien. Y también se ha trabajado desde una forma empírica, con mucho desconocimiento. Yo estoy creciendo, estoy empezando. O sea, no estoy hablando desde una altura que aún no me corresponde. Pero yo sé que AECA y este proyecto de que haya una serie de premios nuevos que traen valor y que no compiten con los premios nacionales, esto nos va a hacer crecer como país en el aspecto cultural. El capítulo costarricense de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AECA, implementa el premio como parte de la iniciativa internacional desarrollada por las filiales de AECA en 64 países de los 5 continentes. El premio se otorgará cada año como parte de un complejo proceso de monitoreo y evaluación de las actividades de artes visuales que se realizan en el país. Mediante el premio se reconoce a creadores, gestores, críticos de arte y curadores, mecenas, publicaciones y eventos especiales realizados en torno a las artes visuales. Premiación que por el rigor que se manifiesta en la selección y premiación de los galardonados, se convertirá en uno de los reconocimientos más importantes dentro del campo de las artes visuales nacionales. Se cuenta con un reglamento oficial aprobado por la Asamblea de AECA Costa Rica para la premiación anual. Las nominaciones podrán hacerlas solo miembros de AECA Costa Rica mediante un formulario estructurado donde razonarán su voto y aportarán un registro audiovisual según corresponda. Cada miembro podrá hacer una sola nominación por categoría cada año. El Comité de los Premios considerará solo nominaciones de personas, muestras y/o trabajos elaborados durante los 12 meses de cada año. Los resultados serán comunicados mediante un acta que será validada por la Junta Directiva y comunicada en un acto público el segundo mes del siguiente año. Hay 10 categorías de evaluación. La primera es el premio AECA a la categoría Maestros Consagrados, otorgado en reconocimiento a la labor de los maestros que por su trayectoria no menor de 40 años, constancia y aportes, han alcanzado altos niveles de reconocimiento. El segundo premio es a la mejor exposición individual en museos, centros culturales y galerías privadas, dirigido a los artistas que hacen propuestas de calidad e innovadoras y que haya destacado durante el año de reconocimiento. El tercer premio es a la mejor exposición colectiva en museos, centros culturales y/o galerías privadas con base en una propuesta curatorial o museográfica de calidad e innovadora a partir de la participación de distintos artistas con obras individuales y/o colaborativas organizadas durante el año de reconocimiento. El cuarto premio es a la mejor investigación teórico-estética, otorgada al investigador o equipo de investigadores que durante el año de reconocimiento hayan realizado una labor significativa de investigación teórico-estética sobre las artes visuales producidas en el país y que contribuya a ampliar su comprensión y estudio. El quinto premio es a la mejor publicación, edición de libro, catálogo de arte, página web, CD-ROM, con aportes en contenido, calidad editorial y de diseño gráfico. El sexto premio es a la labor institucional otorgado a la entidad que durante el año del reconocimiento haya realizado una significativa labor de promoción, difusión y desarrollo de las artes visuales en general. El séptimo premio es a la proyección internacional otorgado a aquellos artistas con participación en eventos internacionales o que hayan realizado significativamente una exposición fuera del país durante el año de reconocimiento. El octavo premio es a la labor de difusión en artes visuales otorgado a la persona, institución, medio de comunicación, publicación periódica o fundación con una reconocida y sostenida labor en la difusión de las artes visuales en general y costarricenses en particular.
El noveno premio es a la labor curatorial, otorgado al profesional en curaduría que haya realizado una contribución significativa al desarrollo del arte y la cultura nacionales mediante una labor conceptualmente sólida, innovadora y con alto valor educativo y artístico. Y el décimo premio es a la mejor labor crítica, otorgado al crítico en artes visuales que haya realizado una continua, consistente y significativa contribución mediante canales de difusión públicos, con criterio e independencia al análisis, interpretación y visibilización de la producción artística nacional e internacional durante el año. Cada uno de los galardonados recibirá un diploma, pero además un trofeo. Este trofeo fue diseñado especialmente por Emanuel Calvo Canosa, quien es crítico y diseñador. Alfonso, ¿en qué hacemos una diferencia con respecto a los conocidos premios nacionales que ya tienen su tradición en Costa Rica al establecer los premios de la crítica? Bueno, es una cosa bastante polémica, como lo veo yo. Nos obliga a nosotros a ir a las exposiciones, hablar con la gente, ver lo que está ahí y si es posible, pues visitar también el taller de los creadores y además de eso, seguir las diferentes tendencias del arte en Costa Rica cada año. Los premios realmente se llaman, diría los reconocimientos de la crítica, porque nosotros lo hacemos bajo una opinión crítica, usando todas las maneras que hay en Costa Rica de pintar, de crear y de expresar lo que es la pintura costarricense, que siempre estará en una etapa adolescente, pero ya entra una gran madurez que empezó evidentemente con Max Jiménez. Hay una serie de categorías en Costa Rica que no se premian. No se reconoce a la crítica, no se reconoce a los curadores, no se reconoce a los investigadores estéticos, y el premio de la crítica de AICA sí lo hace. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sumando o restando? Nosotros sumamos desde que se planteó, porque a nivel internacional se suma, no se resta. Y en Costa Rica también hay que tener una cosa que ha tenido un gran auge, que son los libros de arte. Los libros sobre arte y de arte, que son las reproducciones del trabajo creador o el trabajo de los coleccionistas. Eso abre una perspectiva diferente que no tiene que ver, por supuesto, con lo académico ni con lo que se está haciendo en las universidades, sino lo que hace cada creador en su taller. Una de las cosas importantes que tiene este trabajo con la coordinación de María Amalia es que nosotros seguimos a artistas plásticos en la red, por lo menos 10 o 12 artistas, hombres y mujeres, que ponen sus trabajos en la red y tienen sus páginas en la red. Por eso es mucho más completo que cualquier otra curaduría, otorgamiento de galardones, reconocimiento. Estamos realmente cumpliendo con ver qué pasa en la plástica costarricense. Juan Carlos, perdón, una opinión. Nosotros no estamos solo para juzgar, estamos para cumplir, ¿verdad? Es correcto. Hay una verdad de cumplimiento, que es en cada exposición nos tomamos una foto. Perfecto. De marzo para acá, eso es lo que ha ocurrido. Y debo agregar a lo que apuntaba Alfonso, que hay un aspecto muy importante, que es destacar el trabajo en los multimedios. Precisamente a raíz de la pandemia y de todo lo que significó el aislamiento, la necesidad de proyectarnos, de promover, eso vino a enriquecer, a fortalecer y a señalarle a los autores, a los pintores, a los artistas, que tenían que llevar la tecnología a su arte. Y eso nos ha despertado a todos. Y AICA lo ha tomado en cuenta y tiene un premio importante para ese aspecto. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, María Amalia. El trabajo que tienen ellos por delante no es el trabajo típico de un jurado que simplemente visita exposiciones y pone una nota o una calificación, observación a lo que está viendo. Ellos son responsables de que todos los miembros de AICA contribuyan con criterio debidamente formulado mediante una matriz donde tienen que razonar y justificar sus posiciones.
Esto definitivamente va a enriquecer el debate, va a enriquecer los espacios de crítica y va a enriquecer también el reconocimiento del arte costarricense dentro y allende nuestras fronteras. Y justamente a finalizar este año tendremos un compendio, un acopio que ellos son responsables de establecer en un acta para que la Junta Directiva pueda revisarlo y oficializar los resultados. Es la primera edición de un premio que esperamos marque una diferencia entre antes y después. Les habló Juan Carlos Flores para el blog de AICA Costa Rica.